¿Cómo así que se puede invertir con solo dos salarios mínimos en aguacates aquí en Colombia? Exactamente en el aguacate Hass, ese que es chiquito, negrito y arrugadito. Pero no solamente se trata de invertir en aguacates, sino que ellos manejan algo que llaman policultivo. Es decir, que no solamente manejan los cultivos de aguacate, sino cultivos también de frijol y ají. Yo quiero saber más. La verdad me picaron. Tengo curiosidad de saber cómo es que funciona esta inversión. Así que me puse la 10, me puse la camiseta e investigué absolutamente todo. Inclusive me reuní a través de Zoom con uno de los fundadores de la empresa y bueno, pues él me explicó el modelo de negocio, me mostró documentos legales de la finca, las ganancias que ya han venido obteniendo. Mejor dicho, don't worry, que yo te voy a contar absolutamente todo. Así que suscríbete. Hey, pero eso sí, que quede claro que este video no es una recomendación de inversión. Yo no te estoy diciendo que inviertas acá. Toma tú tus propias decisiones con tu dinero. ¿Capiche? La empresa se llama Abovite y es una empresa fundada por colombianos. La página como tal no da mucha información de cómo funciona el modelo de negocio. Yo personalmente no entendí cómo era que funcionaba o cómo es que uno invertía y cuánto podría llegar uno a ganar, así que por eso fue que me tocó agendar una reunión por Zoom. Miren, para que ustedes me entiendan, esta es una plataforma de crowdfunding en donde varias personas pueden invertir y cada persona va a tener una participación. Y cuando digo participación, me refiero no a que tenga una acción como tal dentro de la empresa o que llegue a ser dueño de la finca, de una parte del terreno. No, uno viene siendo dueño de una parte del cultivo, la cual es proporcional a la cantidad de dinero pues que uno invirtió. ¿Sí me hice entender? Pero resulta que no es una plataforma de crowdfunding, sino algo que ellos llaman joint venture. Pero ¿y entonces qué carajos es eso? Pues según Google, es una asociación empresarial en la que los socios comparten los riesgos de capital y los beneficios según las tasas acordadas. Pues la verdad, yo no le veo mayor diferencia con el modelo de crowdfunding, porque finalmente cuando todos vamos a invertir, pues estamos compartiendo los riesgos, que pues ahorita más adelantico le digo cuáles son. Como sea, la vuelta con Abovite funciona así. Ellos son dueños de una finca que tiene 60 hectáreas que está ubicada en Montebello, Antioquia. Ellos me dijeron que escogieron esta zona ya que llueve mucho, lo que facilita pues el riego, ¿no? El echarle agüita a estas maticas de aguacate para que crezcan. Y si uno quiere, puede ir a visitar la finca. Preciso, yo pues me encontraba en Antioquia, pero pues ya ahorita, esta semana, estoy aquí en Bogotá. Así que pues me queda pendiente la ida a conocer esa finca. En esa finca ellos llevan ya 3 años sembrando aguacate Hass. Y miren, la verdad, yo no soy experta en agricultura, no, nada de esas cosas, pero pues sí investigué y las siembras de aguacate, después de 2, 3 años de haberse sembrado, pues la mata ya está lista para dar frutos. Lo que quiere decir que esta empresa, Abovite, ya tiene siembras que están listas prácticamente para dar cosechas. Y posteriormente, pues venderlas. Préstame mucha atención a esta parte. La matica de aguacate da 2 siembras al año. Lo que me explicaba Abovite es que la primera siembra la venden a nivel nacional dentro de Colombia y la segunda siembra ya la venden a países que quieren, necesitan de nuestro aguacate. Así que ellos ya cuentan con la alianza con las empresas que lo van a comprar de países como Europa y Canadá. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta con la matica de aguacate es que esta, a medida que va creciendo, pues cada vez aumenta más la cantidad de aguacates que puede pues generar, lo que quiere decir que cada siembra vamos a tener mucho más aguacates. Entonces, si se venden más aguacates con la misma siembra, pues eso aumentaría mi rentabilidad, ¿cierto? Bueno, pues veamos ya de una vez cuánto es lo que nos podemos ganar invirtiendo en aguacates con esta empresa. Pues ellos hacen unos cálculos de proyección porque recuerda que las ganancias no están garantizadas ni tampoco estamos hablando de renta fija. No, 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 señor. Pues ellos hacen una proyección aproximadamente lo que estiman que cada inversionista reciba es de un 30% efectivo anual. Esta ganancia se va a recibir una sola vez al año y por lo general suele ser a fin de año, que es cuando las empresas hacen su cierre contable y pueden ver cómo fue que les fue en el año. Entonces ahí pueden ver, oye, ganamos
o perdimos. Y a partir de todas esas utilidades que generó, pues es que se le reparte a cada uno de los inversionistas pues sus ganancias correspondientes proporcionales a la inversión que hayan hecho. Y según Abovite, a final de este año ya empiezan a entregar utilidades a sus inversionistas sin importar cuándo fue que entraron, si el año pasado, si este, si dentro de 2 meses, a fin de año sí o sí van a entregar utilidades. Pero cálmate, ventarrón, vamos despacito, con su avena. ¿Qué debes saber de esta inversión? Que solamente va a durar por 20 años. Durante esos 20 años, tú vas a recuperar tu capital inicial más ganancias. Y cuando se finalicen esos 20 años, chao pescado, ahí se finaliza la inversión. ¿Cómo ven ustedes esta parte? Bueno, pero ¿cuánto hay que invertir aquí? Se puede invertir desde 2.200.000 pesos. Y uno aquí vendría siendo dueño de algo que ellos llaman un bit, byte, bite, bueno, que un bite es lo mismo que 50 metros de siembra. Si uno invierte 10.670.000 pesos, es dueño de 5 bites. Si uno invierte 20.900.000 pesos, es dueño de 10 bites. Si uno invierte 39.600.000 pesos, es dueño de 20 bites. Si uno invierte 54.020.000 pesos, es dueño de 37 bites. A ver, miren, yo personalmente me voy despacito, con su avena. ¿Por qué? Porque es una empresa que hasta ahora estoy conociendo. No sé cuál va a ser su futuro de aquí a 2, 3 o 5 años. Por otro lado, yo tampoco soy experta en entender cómo funciona el mercado de los aguacates. Entonces, quiero ver poquito a poquito realmente cómo funciona ese mercado para irlo entendiendo. Entre yo más conocimiento tenga sobre la inversión, pues así mismo proporcional debe ser la cantidad de dinero que yo deba invertir. Entonces, échale cascumen, piénselo bien antes de poner grandes capitales de dinero en una plataforma o en una inversión, en una empresa que finalmente pues también es nueva. Considere todos esos riesgos. Miren, un posible riesgo puede ser que, por ejemplo, los precios del aguacate Hass aquí en Colombia, ya sea por condiciones económicas o políticas, bajen de precio. Hombre, yuca, eso totalmente nos afectaría la rentabilidad en esta inversión. Otra que también puede pasar es que baje la demanda del aguacate Hass. Entonces, acuérdate, oferta y demanda, así que pues eso también nos afectaría mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso si hay algún daño en la siembra, ya sea porque, no sé, algún animalito o por condiciones climáticas, ¿no? Llovió demasiado o hizo mucha sequía, o sea, en esos casos, ¿qué pasa? Bueno, pues Abovite me dijo que para esos casos, cuando hay algún daño, algo que llegue a afectar la cosecha de los aguacates, pues ellos contaban con una póliza de seguros Bolívar. Pero que hay que tener en cuenta que estas pólizas no cubren el 100%. Dependiendo del tipo de daño, ellas llegan a cubrir ya sea el 60% o el 80%. Ahora bien, si uno invierte lo mínimo, que son los 2.200.000 pesos, pues garantías más allá de la póliza de seguro, pues no hay. Pero si uno invierte más de 10 millones de pesos, ellos cuentan con una garantía hipotecaria, la cual queda por escrito en el contrato que uno firma con ellos cuando invierte. Ellos cuentan con otro terreno adicional, que ese terreno es con el que le podrían llegar a responder a todas las personas que inviertan más de 10 millones de pesos en caso tal de que algo llegue a salir mal, pues, con esta inversión de aguacates. A ver, que a mí me parece buenísimo, fantabuloso lo de la garantía hipotecaria, pero yo, Sofía Rincón, invertir 10 millones de pesos en una empresa que hasta ahora está arrancando porque solamente llevan 3 años en el mercado, no, yo de una vez le digo que no, porque para mí es muy importante ver cómo van creciendo, cómo van madurando, inclusive ver cómo es la administración del dinero de uno dentro de la finca, a ver qué resultados consiguen. O sea, para mí todo eso es crucial irlo viendo. Yo no les puedo decir, sí, de una te entrego mis ahorros, no. Entonces, como te digo, con calma, vamos viendo con su avena cómo se va comportando esta empresa en el tiempo. Y es que algo adicional que es muy, muy importante para mí es también ver cómo lo tratan a uno como inversionista, porque es que suele pasar, me ha pasado que yo invierto y después de que uno da la plática, uno no es nadie, uno es un desgraciado más en esta vida. Entonces, no, yo quiero ver si esta empresa realmente me va a tratar, me va a tener en cuenta, que si yo envío un correo me lo respondan. O sea, es que son cositas chiquitas, pero para mí
O sea, son muy importantes. Que algo que sí me pareció, pero muy atractivo, demasiado atractivo, es que le dan la posibilidad a uno de pagar hasta en 12 cuotas la inversión. A ver, entonces, si yo, por ejemplo, decido invertir los 2.200.000 pesos, quiere decir que mensualmente tendría que pagar una cuota de 183.000 pesos. Aquí vuelvo y les pregunto, ¿qué les parece esto? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Está esta empresa Abovite vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia? Yo les pregunté y esto fue lo que me respondieron. A pesar de que Abovite es el que administra el dinero de todas las personas que vayan a invertir aquí, no está vigilada por la Superintendencia, ya que Abovite como tal le da algo a cambio al inversionista, le está dando una participación del cultivo, el cual queda soportado dentro del contrato. Entonces, en este caso ellos me explicaban que por ese modelo de negocio, pues no es necesario que sean vigilados por la Superintendencia Financiera, ya que es una inversión en conjunto entre la empresa y el inversionista, el cual asume los riesgos de esa empresa. Entonces, pues, eso fue lo que me dijeron. Si uno quiere retirar su dinero, ¿qué pasa? Pues bueno, mira, solamente hay dos opciones. Uno, que el mismo Abovite le compre a uno la participación. Ellos me decían que sí, era posible siempre y cuando en ese momento en que uno fuese a vender, pues la empresa contara con un buen flujo de caja para poderle comprar a uno la participación. Pero ten muy clara esta parte, que solamente te van a comprar el valor que tú pagaste por tu participación. ¿Más ganancias? Nana y cucas. O la otra es que usted se consiga un cliente, se lo venda por aparte y haga una cesión de la participación. Chiquis trisquis, a grosso modo, así es como funciona esta inversión. Entonces, ahora quedo yo aquí con la gran pregunta, ¿debería invertir en Aguacate Haas con esta empresa? Bueno, pues creo que lo único que me hace falta para poder tomar la decisión de decirle, sí, mire, ¿sabe qué? Tome mi platica, ahí le dejo mis ahorros, usted vende aguacate por aquí, vende aguacate por allá, yo quiero ganar y verme beneficiada de ese negocio. Es como analizar más datos. Datos como estos, en donde se ve la proyección de rentabilidad para poder entender de dónde es que va a salir ese, pues, supuesto 30% de rentabilidad anual. Quiero entender un poco más. También quiero entender cómo ver qué otros posibles riesgos podrían llegar a pasar como para yo, pues, estar preparada en el caso tal de que se den y después no llevarme grandes sorpresas. Entonces, cuando tengas un poquitico más claro, por supuesto que yo les voy a contar si finalmente decidí o no invertir aquí. ¿Sabe que no quedaría para nada mal que usted me echara la manito allá en los comentarios, pues contándome qué le parece esta inversión, si le parece buena, mala, qué otro posible riesgo de pronto usted ve, no sé, o sea, cualquier cosa que usted me escriba, créame que yo la voy a tener muy en cuenta para poder tomar la mejor decisión. Gracias, chiquitrisques, por acompañarme en mis chocoaventuras financieras. Ya sabes que tienes una cita conmigo todos los martes y jueves a la misma hora y por el mismo canal. ¡Chao!